Mónica, los saluda Ricardo Villanueva con lo que es el reporte del tercer día de actividad del Mayacobá Golf Classic, donde Matt Kuchar se convirtió nuevamente en el líder. Después de entregar el día de hoy una ronda de 65 golpes con 6 birdies y un bogey este en el hoyo número 14. El estadounidense tiene un total de 193 golpes menos 20, una ventaja de 4 sobre el coreano Wee Kim, quien firmó una tarjeta de 66 strokes. En tercer sitio está Richie Werenski con 200 golpes hasta el momento, empatado con el australiano Danny Lee. Y si preguntan por los mexicanos, Abraham Anser está en el octavo sitio tras una ronda de 67 golpes para colocarse en menos 13. Armando Favela, una ronda de 70, un golpe bajo de par, y está en el lugar número 28 con 202 golpes. Después el famoso Camarón Rodríguez está en el lugar 40 con 204 golpes y una tarjeta de 1 a favor, entregó 72 golpes. Después está Oscar Frausto con 205, tras un recorrido de 71 golpes en par de campo, y el chileno Joaquín Nieman está en el lugar número 62, muy lejos de los primeros sitios. Y el día de mañana, domingo, será la última ronda final, donde estarán de por medio el premio de $1,200,000 para el ganador, y Matt Kuchar tiene una cómoda ventaja, pero en el campo del Camaleón todo puede suceder. Muy difícil este campo, las condiciones de hoy, muchísimo sol, mucha humedad, los jugadores prácticamente terminaron bañados en sudor. Sin duda ahí algo, esperamos un espectáculo interesante el día de mañana en lo que será en esta etapa, en esta la edición número 12 del Mayacobá Golf Classic. Un saludo y estaremos reportando lo que suceda mañana domingo. Hasta la próxima.